Hatching aglutina el conocimiento que a lo largo de los años hemos ido produciendo en el estudio en una sola figura, pero ese conocimiento anterior para la calidad de vida, por ejemplo, la acústica es una parte muy importante. El confort acústico, el lograr espacios saludables y acústicamente saludables, ¿no? Y entonces, de alguna forma, ese hatching absorbe unas formas más o menos líquidas, como por ejemplo es el auditorio de Torun. Cuando estás en un vestíbulo, lo que necesitas es muchísima absorción, y cuando estás en una sala de conciertos, lo que necesitas es mucha reflexión o difusión. Y eso es hatching, es materialidad también, no solo forma, es materialidad. Son hormigones acústicos absorbentes hechos con piedra volcánica porosa, ¿no? Como lo que nosotros llamamos picón, ¿no? O son ladrillos de Cracovia con un bajo nivel de absorción que lo que hacen es aumentar la reflexión. En esas formas líquidas que tiene el auditorio de Jordansky, ¿no? El CKK Jordansky. Y hatching absorbe esa forma, ¿no? Entonces es como, hatching absorbe, va como cogiendo y lo va metiendo en su propio cubo todo lo que tiene. Y lo que coge, por ejemplo, en este caso es a lo mejor conocimientos anteriores también. Y los va metiendo, ¿no? Y formalizando dentro de esos cubos experimentales.